Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada María Emilia Soria. Gracias, señor presidente. Señor presidente, me llama la atención que no le llame la atención. Tiene que dirigirse a la presidencia, no a los diputados. ¿Podría proponer un poquito de cordura dentro del recinto, señor presidente? Señor presidente, esta cuestión de privilegio es contra el presidente Mauricio Macri y contra su ministro de Transporte por las resoluciones 1085 y 1086 publicadas la semana pasada. Este bloque se opuso férreamente a la eliminación de los subsidios por parte del Gobierno Nacional, al subsidio de transporte público de pasajeros, señor presidente, en nuestras provincias. Advertimos que las municipalidades no tenían suficientes recursos para hacerse cargo de ese gasto en sus presupuestos. Señalamos que la mayoría de los casos iban a ser los pasajeros los que vean una vez más abultados sus pasajes, incluso hasta más del doble de lo que pagan ahora. La otra cara del tarifazo, señor presidente. Cuando el gobierno propuso un fondo de 6.500 pesos para compensar a las provincias y a los municipios, le dijimos que era un placebo, que no iba a alcanzar, que eran migajas, porque en la realidad estamos hablando de que se necesitan por lo menos 42.000 millones de pesos para compensar el transporte público en todo el país, señor presidente. Como si ello no fuera suficiente para la angustiante situación de los usuarios, el gobernador de mi provincia, el gobernador Beretinec, socio número uno de Mauricio Macri, fiel admirador y aprendiz de las políticas de ajuste y de recorte, dijo que la provincia no se iba a hacer cargo, no iba a poner el dinero comprometido y mandó a los intendentes a negociar directamente con las empresas de transporte como si fuera un mero espectador, como si estuviera viendo una serie en el living de su casa. Bien, señor presidente, ahora está negociando a ver qué localidad sí, qué localidad no. En esta Argentina, señor presidente, vamos a pasar a tener vecinos de primera y vecinos de segunda como consecuencia de estas resoluciones, señor presidente. El transporte público de pasajeros es un derecho fundamental que se desprende del derecho de circulación comprendido por el Pacto de San José de Costa Rica con jerarquía constitucional. Es un derecho que cinda el derecho a trabajar, a la educación, a la salud, al esparcimiento. Es un gran medio para el efectivo cumplimiento de otros derechos. Por eso insisto que es un derecho fundamental. Hoy este derecho está siendo menoscabado. Hay una amenaza latente en el presupuesto del 2017. 6.500 millones, señor presidente, no alcanza. La gente no va a poder pagar su boleto para ir a trabajar, a estudiar, al hospital. Ustedes conocen la distancia de la Patagonia, conocen las bajas temperaturas. No va a ser posible hacer frente a ese boleto sin el subsidio de transporte, señor presidente. En este contexto, el Ministerio de Transporte publica estas dos resoluciones, 1085 y 1086, que pretenden explicar, aportando más oscuridad que claridad, cómo se va a distribuir esos famosos 6.500 millones de pesos. Que si mal no recuerdan, nosotros en este recinto les pedimos que se establezca por ley ese mecanismo de distribución. Sin embargo, el Ministerio de Transporte, al que unilateralmente decidió a quién le toca y a quién no, para sorpresa de todos los vecinos de mi provincia y vecinos de otras provincias también, que también van a ser afectadas como la mía, como las del norte, por ejemplo, Salta y Jujuy. Una buena parte de ese fondo se las va a dar a los municipios siempre y cuando las provincias aporten un porcentaje, señor presidente. Nuestro bloque advirtió que eso es una aspirineta para un infarto masivo. No va a alcanzar, señores, este es el último mes que se paga el subsidio a transporte. Lamento muchísimo que no vean lo que está sucediendo en la calle, señor presidente. Es un derecho fundamental el transporte público. Lamentablemente estamos una vez más violentando la Constitución Nacional. Nada más, señor presidente. Gracias, señora diputada.